Y la Alianza Comunidad Ciudadana plantea un cambio en la justicia a partir de una reforma parcial a la Constitución y un nuevo mecanismo de elección de autoridades del órgano judicial y del Ministerio Público. Este lunes, el ministro de Justicia planteó la realización de un referéndum para reformar la justicia. En esa línea, el presidente de Comunidad Ciudadana propuso que hasta fines del 2021 se realicen dos consultas ciudadanas, una para reformar parcialmente la Constitución y en la que se dé paso al nuevo mecanismo de selección de altas autoridades del órgano judicial y Ministerio Público, y el segundo referendo para que la población acepte o rechace la plancha de autoridades que resulte de la selección previa en base a la meritocracia. El primer paso es la reforma parcial de la Constitución. Para aprobar esa reforma parcial se requiere un referéndum, efectivamente. Una vez que tienes modificados los artículos que han sido propuestos para su cambio y los tienes ya aprobados, inicias el proceso totalmente distinto. Ya con la Constitución reformada, tienes una preselección de un grupo de notables que ponen a consideración de la Asamblea una terna de cada uno de los cargos, y una vez que tienes una plancha, por ponerlo así, de candidatos al órgano judicial y una plancha de candidatos a la Fiscalía, al Ministerio Público, haces un referéndum o un plebiscito en este caso a la ciudadanía. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados explica el mecanismo para la preselección y posterior elección de autoridades judiciales y de la Fiscalía. En tanto, las actuales autoridades ejercerían sus funciones hasta la renovación de los altos cargos. Una vez de que entre en vigencia el nuevo mecanismo de designación de los jueces, intervienen tres actores centrales. El Consejo de Ciudadanos de Notables, que es el que va a definir los méritos y los mejor calificados y el puntaje de los postulantes, y va a presentar una terna a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, por dos tercios de votos, va a designar dentro de esa terna a cuál es el que mejor considera que va a desempeñar el cargo de alto juez o de alto fiscal. Y después de eso va a haber un referéndum aprobatorio de rechazo del soberano. Dirigentes de Comunidad Ciudadana consideran que por la crisis judicial estos cambios deberían darse hasta el 2021 para acortar el mandato de las actuales autoridades judiciales y de la Fiscalía, cuyo mandato fenece el 2023. Asambleístas del MAS analizarán la propuesta de Comunidad Ciudadana para reformar la justicia. Nosotros lo analizaremos. Yo creo que recién hace rato lo hemos escuchado cuando hemos llegado. Yo creo que en la medida que nos pase en el físico, lo analizaremos, y yo creo que en base a eso daremos una opinión coherente, si realmente es viable o si es que realmente vamos a poder trabajar en ese camino, en ese proyecto de ley.